Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y en esta noche de viernes vamos a abordar un tema que tiene que ver en la relación padres e hijos. Y bueno, pues aquí tienen ustedes el tema. Hijos sin alas, padres que no los dejan ir. ¿Y quién está con nosotros? Pues la psicoterapeuta Itzel Cuevas. Itzel, ¿cómo estás? Te saludamos hasta donde te encuentras en el confinamiento, psicoterapeuta. Hola, Bel, buenas, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí con este tema de gran interés. Oye, Itzel, no sé si en las terapias que tú has dado, particularmente en las de los adolescentes, en la de los hijos, primeramente, pues se conoce a través de las pláticas de los hijos la personalidad de los papás. Y en esta personalidad a veces encontramos papás que piensan que el tener hijos es como una inversión para que cuiden a los papás cuando ya estén grandes. ¿Cómo ves tú? Así es, sí, Abel, se da mucho. Nosotros como sociedad mexicana, con nuestra cultura, afortunadamente va cambiando, ¿no? Pero la idea de tener hijos es, bien dices, como una inversión a futuro para que me cuiden cuando yo sea grande, ¿no? Como papás, invierto en los hijos, obviamente el amor es ahí, va de por sí, ¿no? Pero ya va esta idea de que yo te cuido, yo te doy para que después me devuelvas. Es como esta deuda emocional que empezamos a establecer, o los papás empiezan a establecer con estos hijos, de que les deben, ¿no? Entonces se va creando esta idea de que si tengo hijos, son los que me van a cuidar, los que me van a dar un vaso con agua cuando yo sea grande, los que se van a hacer a cargo de mí. Y sí, como dices, en consulta es muy, muy común escuchar esas historias con estos adolescentes que nos llevan a veces a consulta, en donde ya son los rebeldes, es un problema porque ya no hacen caso los hijos, ya no le hacen caso a los papás, y entonces los papás empiezan a vivir angustia, dolor, sufrimiento de que ya no pueden controlar a sus hijos, o ya no los adolescentes están en este camino de la independencia emocional, que es muy sano, que es lo que todos los seres humanos debemos de vivir y de trascender, esta independencia emocional, para encaminarnos a la vida adulta. Pero pasa que los papás no los quieren dejar ir desde la adolescencia, y es cuando empiezan a cortarle como a esta imagen que por ahí está en el promocional de sus alitas, ¿no? Que apenas les van saliendo y les van cortando las alas, empezando con el chantaje emocional, ¿por qué me tratas así? ¿Que soy tu mamá? ¿Por qué te quieres ir a estudiar a otro lado? Mejor quédate aquí, no te vayas. Y entonces los papás empiezan a tener estas actitudes de manipulación para que los hijos no se den cuenta qué tan capaces son de volar. Y como decía en un principio, es lo más normal de todo ser humano. Empezar a despegarse de los papás es lo más sano. No podemos quedarnos con los papás toda la vida, ni pensando como piensan ellos, ni teniendo las mismas creencias, ni teniendo la misma forma de ver la vida. No sería algo normal, si estamos hablando de desarrollo humano, sino que estos chicos tendrían que establecer su propia identidad, que es cuando se da en la adolescencia, y es, repito, cuando vienen estos conflictos con los papás, de aterrarme, de que ya no puedo tener como los cordoncitos de este hijo para que no se me vaya. Y entonces desde ahí se empieza a hacer este corte de las alas, Abel. Y bueno, no sabemos si consciente o inconscientemente, muchos padres como que trabajan en establecer las condiciones necesarias para que los hijos o bien no se casen, y entonces asegurar que están en casa con ellos cuidándolos todo el tiempo, o bien también trabajar en esas condiciones para que el hijo, a pesar de que se case, no se vaya, sino que se quede ahí, y de ahí este dicho tan frecuente que dice, no perdí un hijo, no perdí una hija, sino que gané un hijo
gané una hija y sigo teniendo el control, Itzel. Claro, y es cuando, pues, esta independencia emocional, esto que dice Isabel, es desde allí. Yo no soy independiente emocional como hijo que me han cortado las alas, porque siempre voy a estar volteando a ver a mamá y a papá para que me digan si voy bien. Es como si, pongo como este ejemplo, ¿no? Los hijos van caminando, estos hijos sin sus alas completas, van caminando hacia el futuro, pero van viendo atrás, viendo a mamá y a papá, a ver si van bien, si ves por el camino que ellos dicen, si es hasta la mujer o el hombre que para los papás es la mejor, porque ahí no cuenta lo que el hijo piense o lo que el hijo sienta. Ahí es lo que yo, mamá, o yo, papá, te puedo pedir que hagas, ¿no? Que porque me conviene a mí como papá. ¿Y qué es lo que pasa con estos papás, Abel, que cortan las alas? Lo que pasa es que ellos también tienen un vacío emocional. Entonces crecen y vuelcan en sus hijos toda esta necesidad afectiva que ellos tienen como papás, y entonces empiezan, no te vayas, tienes que hacer esto, mira aquí, te construyes, aunque estamos muy apretados, pero aquí te construyes o vives, el chiste es que no te vayas, ¿no? El chiste es que además los papás hacen este no sé cómo llamarle, pero esta costumbre o esta cuestión de que les van dando todo para que los hijos también no se den cuenta o más bien no tengan el esfuerzo de hacer algo por ellos mismos. Un ejemplo, desde la adolescencia también les dan hasta lo que no les piden, ¿no? Les cumplen todo y entonces dicen, no, pues ¿para qué me voy si aquí tengo la vida resuelta, ¿no? Eso es parte de como, si fuera un muégano, esta miel que tiran los papás para que este mueganito quede siempre pegado. Con esta cuestión de te organizo la vida, te la facilito, no te falta nada, mira aquí hay comida 3 veces al día, aunque sea frijoles, ¿para qué te vas? Entonces, hay algo bien importante que a veces pasa en la consulta, que a los papás les aterra cuando los hijos adolescentes de 18, 19 años en vacaciones quieren trabajar, porque dicen, no, si se da cuenta que el dinero le va a gustar y entonces se va a ir y entonces ya no va a estudiar y entonces se va a querer ir lejos. Y entonces ahí es cuando cortan también las alas, ¿no? Estas ganas de los hijos adolescentes de empezar a transitar en este ensayo del valerme por mí mismo. Por eso yo siempre les digo, es bien importante que si en el hijo adolescente tiene esta idea de querer ir a trabajar en vacaciones porque está, no va a la escuela y tiene tiempo, denle chance. Es algo que les va a ayudar a los hijos. Pero cuando hay estos papás con miedo a que los hijos se vayan, es lo que menos les pueden permitir, ¿no? Porque entonces va a empezar a probar su independencia económica también. Y entonces es algo que yo no le puedo permitir a mi hijo y entonces le corto también las alas de la independencia económica. Ya lo decías en el programa anterior que grabamos, sobre el tema hijos subsidiados, padres sobreprotectores, pero te pregunto, Itzel, ¿dónde nace esta actitud sobreproteccionista de los padres? ¿Crees que porque tuvieron a lo mejor una infancia difícil, muchas carencias, a lo mejor soledad, no lo sé, y entonces de manera inconsciente como que quieren que el hijo no sufra eso y por eso tienden a no solo a protegerlo, sino a sobreprotegerlo? Exacto. Sale esta cuestión, Abel, nace desde el yo papá, quiero curar mis propias heridas, mis propias carencias con mi hijo. Escucho mucho a los papás que dicen, si a mí no me compraban una camisa porque no había dinero, ¿yo por qué a mi hijo no le voy a comprar 10? ¿No? O sea, cuando el hijo a lo mejor, no es que no necesite, pero creo que a lo mejor 2 o 3 sería suficiente, si no es dar de más. Entonces, es desde esta necesidad de los papás de tal vez sanar su propia infancia, que no les fue tan bien, no sé, y entonces desde ahí sale esta necesidad de, ellos lo hacen de manera inconsciente, bueno, pues le doy a mi hijo lo que yo no tuve, ¿no? Pero si esos papás pudieran hacer consciente
que lo que ellos están tratando de hacer es curarse ellos mismos o sanarse ellos mismos, ¿no? De eso que ellos no tuvieron en la infancia. Y ahí se da estas actitudes de protección, de sobreprotección, a ti te voy a dar lo que yo no tuve. Si yo no fui a la escuela, bueno, no nada más te mando a la escuela pública, sino te pago la mejor escuela, aunque me quede endeudado de por vida. Y entonces es dar de más, ¿no? No, yo no digo que no hay que querer a los hijos, que no hay que apoyarlos, pero no hay que dar más de lo que no es necesario. ¿Qué se frustra, qué se corta con esta actitud de los padres al cortarles las alas a los hijos, Itzel? ¿Formamos así como hijos, no sé, inseguros, dependientes, que pudiendo haber logrado muchas cosas, no lo hacen y tal vez nunca se dieron cuenta del potencial que tenían? Sí, que se forman hijos con miedo al éxito, hijos con miedo a arriesgarme, hijos con miedo a tomar decisiones, con culpa. Si soy feliz o si me está viendo bien, me siento culpable porque entonces estoy dejando a mi papá, estoy trabajando en X lugar y me está yendo muy bien, pero como me siento en deuda emocional con mi papá por ese corte de alas que me hizo, siento culpa de que a mí me vaya bien, y no es que le esté yendo mal al papá, sino de que a mí me esté yendo bien, ¿no? Del éxito. Viven con remordimiento de lo bien que me vaya a ir, ¿no? Si no está mi papá, si no está viviendo, o mi mamá viviendo lo mismo que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, son jóvenes o adultos que con las alas cortadas, que viven con miedo, culpa y remordimiento, Abel. Mucha, mucha culpa, que es lo que hace que se estanquen. Amigos de Cadena Sur, el tema del día de hoy, hijos sin alas, padres que no los dejan ir. Y está con nosotros la psicoterapeuta Itzel Cuevas, quien nos está hablando de este comportamiento, de esta conducta de los padres que no permiten que los hijos se tornen independientes, autónomos, que crezcan emocionalmente. Pero lo más importante es que ahorita, regresando del bloque, Itzel, la psicoterapeuta Itzel Cuevas, nos va a proporcionar información, herramientas, recomendaciones, sugerencias del qué hacer cuando se vive esta situación, tanto del punto de vista de la figura parental como del hijo. Así es de que vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti dos cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Si usted tiene algún problema de la vista y vive en Tlaltizapán, buenas noticias. La óptica urbana irá hasta Santa Rosa 30 esta semana para darle a usted consulta en su domicilio. No se exponga, no se arriesgue, haga su cita, pida que lo vayan a ver. Óptica Urbana le ofrece este servicio completamente gratis, sin costo, para que usted valore, para que usted vea, le digan qué tiene, examen de la vista gratis. Así es que los especialistas estarán casa por casa en Santa Rosa 30, Tlaltizapán. Si usted vive cerca del lugar, pida que lo incluyan. Le doy el teléfono 734-121-8549. Y si usted no vive en Tlaltizapán y necesita ya de urgencia algunos lentes o un examen de la vista, también se lo hacen gratis aquí en su oficina, en sus instalaciones ubicadas en la calle Nicolás Bravo 103, a cuadra y media de la cabeza de Juárez. Los mejores años están por venir. Ahora en Tlaquiltenango, residencia para las personas de la tercera edad, Príncipe de Paz. Un lugar tranquilo, seguro,
con amplios espacios y todas las comodidades para hacer su estancia placentera. Contamos con tres tipos de servicio: permanente, temporal o casa de día, atención médica y personal capacitado. Ubicada en la colonia Gabriel Tepepa de Tlaquiltenango. Informes al teléfono 734-120-9057. Casa de Descanso, Príncipe de Paz. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en este viernes de Carpe Diem y está con nosotros la psicoterapeuta Itzel Cuevas hablando de hijos sin alas, padres que no los dejan ir. Oye Itzel, pues ya nos hablaste sobre esta situación, la actitud de los padres, cómo inmovilizan a los hijos para que asegurarse que sigan viviendo con ellos. Oye, hay como estadísticas sobre, pues no sé, a lo mejor en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, de cierta clase, en cierta clase como que se da más esto, como que en ciertas regiones, en cierto nivel cultural, académico, no lo sé. ¿Esto es así o sucede así de manera general en todas las clases sociales? Sucede en todas las clases sociales, Abel, en todas las familias, como decía hace un rato. Afortunadamente va cambiando un poquito este estilo de crianza. Pero sí podría decir que se da, yo tengo aquí ya un ratito viviendo en Jojutla, y no quiero decir que aquí se da más, sino sí hay todavía un poquito más de estas costumbres de que hay papás con una formación profesional, con una carrera, hay papás que no fueron a la escuela y tienen estas mismas prácticas o estas mismas conductas con sus hijos. Pero creo que retomo esto que decía hace un rato. ¿Por qué pasa esto? Porque los papás están tratando de volcar su propia necesidad en los hijos. Entonces, no importa de qué estrato social sea, si estudió, si no estudió, sino tiene que ver con el papá. ¿Qué es lo que yo viví en mi infancia que estoy tratando de curarme o, sin darme cuenta, volcarme en amor hacia mi hijo, pero de este amor que a veces enferma, Abel? Y es cuando convierten a estos hijos, ya adultos, hijos con una gran carga emocional. Como decía hace un rato, viven por culpa, con culpa, perdón, de hasta de tener la propia vida que lleven, ¿no? O sea, con culpa, porque siempre están en deuda con los papás, siempre se sienten en deuda con los papás por lo que estén haciendo o dejen de hacer. Entonces, no es algo que dices tú que podría haber alguna estadística, un número, no te podría hablar de eso, pero sí es algo que es muy recurrente, y nosotros que trabajamos en consulta, es algo con lo que nos encontramos en el día a día, Abel. Fíjate que en la docencia, Itzel, tenemos un adagio que dice que alumno que no supera al maestro, ni es buen alumno, ni es buen maestro. Y en el caso de los papás, vemos como, bueno, lo que se espera es de que los hijos como que crezcan, se superen más y rebasen a lo que los papás o al papá alcanzó en cuanto a un nivel de estudios, un nivel académico. Pero sí, claro, también se da el caso en el hecho de que papá o mamá tuvieron, por ejemplo, una licenciatura, una maestría, y el hijo no alcanzó tal grado, sino a lo mejor se quedó en la preparatoria. No sé si los papás tengan que ver también en esta situación, pero hablando ya como de alternativas de solución, de recomendaciones, de sugerencias, ¿cómo abordarías este tema primeramente con los papás? Primeramente con los papás, en la cuestión de que se den cuenta que los hijos no son algo a lo que tengan que controlar o a lo que quieran controlar toda la vida, que los hijos son seres independientes, o sea, que el primer corte, en este caso con la mamá, el primer corte que tuvo fue este cordón umbilical. Durante un tiempo dependió de los papás, claro, para poder sobrevivir, no podía vivir un bebé solo. Entonces,
ya en la etapa de la adolescencia, como lo hablé en un principio, es como este segundo corte, pero este segundo corte emocional, el que los papás se den cuenta que sus hijos tienen que tener su propia vida, sus propios gustos, sus propias creencias. Entonces, quitarse esta idea de que los hijos son mi propiedad y entonces me tienen que hacer caso y tienen que hacer lo que yo quiera porque yo les di la vida, porque yo los traje al mundo, ¿no? Entonces, los papás empezar a darse cuenta que los hijos no son una propiedad. Si tenemos hijos es porque los deseamos o nos fallaron las cuentas o como haya sido, esos hijos llegaron. Pero darnos cuenta que esos hijos tienen que agarrar su propio camino, que no pueden ser iguales a nosotros y, o a nosotras, y mucho menos hacer la vida que nosotros. Es algo natural que los hijos se tengan que despegar. Si no, imagínate, Abel, vivirían simbiotizados como cuando viven de bebés, simbiotizados a la mamá, al papá. Imagínate a un adulto simbiotizado con su hijo, con su papá o su mamá, perdón. Entonces, lo más normal es eso, pero es algo bien complicado con los papás, Abel, porque tenemos tan, o hay esta idea tan creencia arraigada de que mis hijos son míos y tienen que hacerme caso y tienen que vivir conmigo y tienen que estudiar tal cosa y queremos dirigirles la vida. Entonces, yo los invitaría a hacer esta reflexión de dejar el control a un lado, el control remoto, hagan de cuenta que es el control de la televisión, dejarlo a un ladito ahí descansando, échenle llave, y dejar a sus hijos que vayan caminando en la vida, que vayan cayéndose, que vayan levantándose. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los papás, como papás, pues así es la ley de la vida. En algún momento vamos a dejar de existir. ¿Y quién les va a ayudar a los hijos? Los vamos a dejar mancos emocionalmente. Los vamos a dejar sin ninguna herramienta de independencia para que puedan valerse por sí mismos. O sea, no vamos a ser unos papás eternos. Pero es algo que cuesta mucho, mucho trabajo entender, que lo entiendan los papás, porque, repito, les gana esta necesidad emocional de querer tener a sus hijos cerca. Esta, yo le llamo así, como esta mielecita para poder tener este muégano de hijos en casa y bajo mi control. Vamos a suponer, Itzel, que hay un auditorio repleto de hijos al que les han cortado las alas, al que los papás les han cortado las alas. Te invitan a darles una plática. ¿Cuáles serían las recomendaciones específicas para estos hijos? Ok, las recomendaciones específicas, primero, el darse cuenta, o verlo así si quieren, que tal vez sí es, existe una deuda emocional hacia nuestros papás, pero que nunca se va a saldar, por más que queramos, siempre tenemos como este amor, este agradecimiento a nuestros papás, y además nuestros papás nos ayudan a cargarnos esta deuda para toda la vida, ¿no? Entonces, entenderlo o verlo, que ok, tengo una deuda emocional con mi papá, mi mamá, por todo lo que me dio, por todo lo que se sacrificó, pero que jamás voy a poder saldar esa deuda con mis padres, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a independizarme. ¿En qué sentido? Emocionalmente. Ok, si yo quiero estudiar tal cosa o quiero hacer tal cosa, o lo pongo más fácil, soluciona los problemas tú mismo, empieza a solucionar los problemas tú mismo. Que sea como esta práctica de ensayo y error. Si ya aprendiste a depender de tus papás para todo, empieza a ensayar que tú puedes tomar tus propias decisiones. Si te equivocas, no está mal. Estás aprendiendo. Si te sale bien, qué bueno. Y disfrútalo y celébralo. No recurras a tus padres a la primera. Ellos van a estar ahí siempre. Y si en algún momento se te atora la carreta en la vida en algo, tal vez puedas ir con tus papás a que te apoyen, pero no que te solucionen. Pero a la primera, primero trata de solucionar tú. Este sería como esta primer punto, como para irte liberando, o más bien ir construyendo tus propias alas, porque te toca construirlas a ti. En algún momento te las cortaron, se truncaron, pero ahora te toca a ti. Ese sería algo, el darme cuenta que soy capaz de solucionar hasta lo más mínimo, lo más difícil. Y que si en algún momento necesito ayuda, que a lo mejor no la puedo resolver del todo yo, entonces sí me puedo acercar, porque tampoco somos
Los seres humanos no podemos ser dependientes al 100, somos interdependientes de la parte social, de nuestros papás, de nuestros amigos, pero lo malo es cuando somos dependientes, que todo queremos que nos solucionen. Hazte la idea también de que no necesitas a tus padres para vivir. Ya te apoyaron, ya se supone que te dieron las herramientas que necesitabas o no te las dieron, pero date cuenta que ahora tú te tienes que hacer cargo de ti mismo y que no los necesitas para vivir, ya te dieron la vida. Otra cuestión sería, si tienes esta dependencia con tus papás y que todo les cuentas o sueles contarles todo, veles dosificando la información, no les des más armas para que te sigan controlando o te sigan cortando alas, ¿no? Veles contando lo que tú creas que es importante y si es ma y si y o dosificarle la información para que no estés todo el tiempo también contándoles de por qué llegas tarde o qué vas a hacer o con quién te vas a ver, ¿no? Otra cosa también es poner límites a los papás. Hay que ponerles límites, marcar el ritmo y la frecuencia también. Si ya vives aparte, si ya pudiste salirte de casa y vives aparte, el ritmo y la frecuencia con la que tú quieres verlo o necesitas verlos. Que no sea la creencia de que cada 8 días hay que estar con mamá y con papá. Y aunque yo tenía que hacer otra cosa o me quería quedar en mi casa o estar con la novia o disfrutar a mi pareja, a mis hijos, mi familia, pues me quedo. O sea, no es una regla obligatoria y ni vas a pagar deuda emocional con tus papás, el hecho de que tú estés cada 8 días, ¿no? Eso también, valórate a ti mismo y ya no busques la aprobación de tus papás, apruébate tú mismo. Eso sería como estos puntos, Abel, que diría en este auditorio lleno de chicos o adultos, porque existen muchos adultos, sin alas. Muy bien. Itzel, pues sabemos que tú estás ahí en PAT, Jojutla, psicoterapia al alcance de todos. PAT es una organización que ofrece pues mucha ayuda emocional a través de talleres, pláticas, cursos, terapia individual, terapia de pareja, ahorita por las circunstancias, terapia en línea. ¿Qué están haciendo actualmente ahí en PAT, Itzel? Mira, Abel, ahora pues con todo esto del confinamiento seguimos trabajando en línea, estamos dando ya nuestras pláticas y talleres también en línea con esta plataforma del Zoom. Tenemos un taller para mujeres que se llama Mujeres, Construye tu vida o tu mundo. Este ya está próximo. Vamos a tener hablando de los temas de familia e hijos, a final de mes vamos a tener una plática interesante de cómo poner límites a los adolescentes. Y pues seguimos trabajando, tenemos diplomado en desarrollo humano y dando las terapias en línea. Tenemos el espacio de crecimiento y bienestar emocional, que es un espacio totalmente gratuito que desde hace 7 años que estamos aquí en Jojutla se está dando continuamente, ¿no? Entonces ese es un espacio que lo único que necesitan es conseguir cómo conectarse al Zoom y ahí platicar sobre lo que les pasa, en donde se les da una contención o una orientación totalmente gratuita. Amigos, les dejamos aquí la información de Pat Jojutla, de las redes sociales, del teléfono donde ustedes pueden contactarlos, aquí a Itzel. Y pues mis compañeros de producción, Itzel, Juan de Dios Parra Maldonado, Juan Pablo Juárez, nuestro coordinador general, Evaristo Torres Ocampo, todos aquí queremos agradecer este espacio que tú dedicas para todos los seguidores de Cadena Sur. ¿Cómo te quieres despedir en esta noche de viernes? Bueno, pues dándoles las gracias. Para mí realmente es un gusto estar con ustedes y compartirles un poco de lo que nos puede ayudar para ser mejores personas, para ser mejores familias, una mejor sociedad. ¿Y cómo me despido? Pues deseándoles que todos estemos bien, que esperemos que ya pronto podamos estar en el estudio Abel, que es algo que también ya se extraña. Y en cuanto al tema, pues yo les diría que nos quedamos con esta reflexión. Es de ley de vida emanciparse y la función de los padres debería de ser dar las herramientas necesarias a los hijos para que puedan volar y valerse por sí mismos. Empecemos a trabajar en eso como papás,
darle las herramientas para que nuestros hijos vuelen, crezcan y se vayan. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.